to that feeling when just getting started. I'm a battlefield gentleman. Y el K-drama de Hiri-san comienza con críticas por los efectos de pantalla verde generados por computadora. El K-drama Hiri-san acaba de hacer su debut el 23 de octubre del 2021. El drama está protagonizado por Jun Ji-hyun y Yoo Ji-hoon, como los personajes de Seo Ji-gang y Kang Hyo-yo. Ambos guardabosques del Parque Nacional de Hiri-san juntos salvan los muchos humanos que suben la montaña. Aunque el drama fue muy esperado debido al fuerte elenco, el primer episodio no cumplió con las expectativas, pero por una razón sorprendente. Si bien a todos les encantaba el elenco y su actuación, en su lugar tenían algunas quejas con los efectos especiales. Por supuesto, si bien no es posible filmar tan alto en una montaña real, los pobres efectos de pantalla verde dejaban mucho que desear. Muchos sintieron que la falta de CG hacía que el programa pareciera amateur. Las cosas empeoraban cuando el propio director comentó sobre el programa, que dirigió la famosa película de Beauty Inside. El primer episodio solo para mis estándares, aunque no puedo decirlo. Si es hasta este punto, debe ser el problema de la dirección. Hashtag Hiri-san probablemente tenga sus propias explicaciones, pero para tomar estos muchos actores y hacer que parezca que no pueden actuar, es magia en sí misma. Si eso fue intencional, lo siento, reveló el director. Muchos espectadores tienen opiniones similares. Young Bucky, cuando dirigiste Sweet Home, fue bueno. ¿Por qué? Esa escena fue especialmente severa, LOL. ¿Por qué son así? Es un anuncio de ropa de senderismo, LOL. Parece una obra de teatro o de comedia de senderismo. Solo sube una montaña real, LOL. Pero bien podría haber ido a algunas montañas más bajas para filmarlo, jaja. ¿Qué pasó con eso? Esa escena fue especialmente mala, jaja. ¿Qué demonios es eso? ¿Qué opinas de lo que viste en el programa? El equipo de producción aún tiene que hacer una declaración. Miren lo que he ganado, amigos, con la aplicación Kawaii, 5,000 pesitos, así que si quieres ganar, descarga la aplicación Kawaii, utiliza mi código que es kawaii147999247 y gana como yo, simplemente viendo videos de BTS. Y Sandra Parr demuestra que la edad es solo un número en una sesión de fotos que desafía la nueva era. Todos los fanáticos pueden estar de acuerdo en que Sandra Parr se ve hermosa en todo momento. Hasta ahora su belleza es indiscutible. En una nueva sesión de fotos con W Magazine, sorprendió a todos con sus imágenes juveniles. Incluso a los 36 años parece alguien que todavía tendría 20 y tantos. Ella es una de las imágenes originales del K-pop por un motivo. Sandra debutó cuando tenía 25 años, un poco mayor que la mayoría de los cantantes idols. Poco después se robó los corazones de los fanáticos a nivel local y en todo el mundo, y ganó varios acuerdos de patrocinio, desde Etude House hasta Clio, Moonshot, Head & Shoulders, Pen Shop y más. Rápidamente solidificó su posición como alguien con belleza y carisma. Su estatus de celebridad sigue siendo tan fuerte como siempre, incluso después de dejar el mundo de los idols, como atestiguó una sesión de revista. Es una modelo muy solicitada, también es actriz, animadora, creadora de contenido en YouTube y más. Desde entonces hasta ahora luce genial. Una foto del primer plano en la revista W muestra lo impecable que es su piel. Una de las principales razones por las que todavía se ve tan joven es porque no tiene una arruga en la cara. Además, su sentido de la moda siempre está a la moda, ya sea que use ropa formal, casual, vestidos de vanguardia, tejidos de lana, algodón, colores oscuros o claros, puede hacer que todo se vea bien. Esto es Sandra Parr para ti. Y BTS ama tanto a los animales que le rompe el corazón cuando envejecen. En BTS in the Sub 2, los chicos de BTS regresaron al reality show de BTS in the Sub 2. Esta noche el segundo episodio se emitió con muchas más apariciones de la nueva estrella favorita de todos, el perro de Jungkook, BAM, también conocido como BAM. Mientras el grupo estaba cenando, Jungkook regresó a darle su cena a BAM, pero trajo a su hijo con él. Los miembros se burlaron de él con respecto, pero claramente estaban felices de tener al invitado ahí también. J-Hope dijo: BAM parece ser más grande que otros perros de su especie. Jimin: no suena tan divertido. John: BAM, ¿de su especie o de su raza? Ver a BAM corriendo hizo que los miembros pensaran en sus propios perros en casa. Todos los verdaderos amantes de los animales se emocionan al pensar en ellos. Los perros y los gatos domésticos a todas las cosas tienen una etapa en la que son tan adorables, pero es desgarrador verlos envejecer, dijo J-Hope. Jin, siempre uno con la capacidad de ayudar a mejorar el estado de ánimo, se burló de J-Hope diciéndole que ahora debe estar en su mejor momento porque es más lindo que nunca. No podemos estar en desacuerdo. Jin: muy bien, Pet Hope, estás en tu mejor momento ahora. J-Hope: estoy en mi mejor momento. Jin: ahora eres el más lindo. Vi preguntó por el perro mascota de J-Hope, Mickey. Fue entonces cuando las cosas se pusieron más emocionales para todos los dueños de mascotas. J-Hope: Mickey ni siquiera puede ver ahora. Jin: ¿Mickey es tan regordete? Jungkook: Jerome tampoco puede ver. J-Hope: me duele el corazón cada vez que lo veo. Jin: Django tampoco pudo ver durante 2 años. A J-Hope le recordó lo difícil que fue cuando el perro de Jin, Django,
falleció en 2017. Si bien todos tenemos buenos recuerdos en la era de Mic Drop, para ellos podría estar asociado con una tragedia. Lo recuerdo exactamente en la grabación de Mic Drop. Lloraste mucho, dijo J-Hope. Los miembros recordaron ese día que Gene se enteró. BTS estaba realizando Mic Drop en el NBC Show Champion y Gene no podía dejar de llorar tras conocer la noticia. Gene estaba llorando tanto, así que prometimos que lo terminaríamos de una vez, filmando la actuación incluso sin ensayo, dijo J-Hope. El grupo reflexionó sobre el momento difícil, que elogió a Gene por su perseverancia a través de la desgarradora situación. Después de pensar en su propio perro, Gene fue a jugar con su sobrino Bam. Perder mascotas siempre es algo difícil de atravesar, ya que se vuelven como una familia para nosotros. Entonces ciertamente podemos empatizar con BTS. Y de BTS quiere jugar con Bam, pero Bam solo tiene ojos para su dueño Jungkook. El perro de Jungkook, Bam, es increíblemente leal a su dueño. En el primer episodio de BTS in the Sub 2, nos bendijo con muchos momentos lindos entre Jungkook y su perro, y el segundo episodio hizo lo mismo. V visitó la habitación de Jungkook y se unió a uno de los momentos lindos más memorables de este episodio. Y seguía llamando a Bam, pero Bam solo tenía ojos para su dueño. Cada vez que Jungkook estaba en la habitación o se movía un poco, Bam se acercaba inmediatamente a él. Bam no podía apartar los ojos de Jungkook incluso cuando salió. Mientras Jungkook estaba fuera de la puerta de vidrio de su habitación, Bam saltó sobre el vidrio y lo miró. Aunque no podía jugar con Bam como se esperaba, V disfrutó viendo a Bam y Jungkook jugar juntos. Mientras observaba a Bam saltar sobre el cristal y ladrarle a Jungkook, V dijo, ¿es tan lindo? Con el tiempo, V consiguió tanto tiempo de calidad con Bam que quería. Jungkook llevó a Bam a la cancha de tenis y baloncesto, y Bam prestó mucha atención a ambos miembros mientras jugaban. A los ARMY les encantó ver a Bam jugar con Jungkook y a V, y tuitearon sobre los adorables momentos del perro con los dos miembros de BTS. Y V de BTS se disculpa por su lesión y por no poder bailar en su concierto, pero los fans están más orgullosos que nunca. Más temprano, el 24 de octubre del 2021, Big Hit Music anunció que V de BTS no participaría en ninguna coreografía para el actual Permission to Dance on Stage de los conciertos debido a una lesión en la pantorrilla. V sintió el dolor en la pantorrilla durante los ensayos para el concierto el 23 de octubre, y luego de la consulta médica se sugirió que no participara en la coreografía por el momento. Después de un concierto exitoso, V se dirigió a Weverse para disculparse por no poder bailar correctamente en el escenario. El humilde rey envió un mensaje alrededor de 46 minutos después de la medianoche hora coreana, la noche del concierto. Volveré aún más fresco. Ustedes compraron boletos costosos, así que lamento no haber podido mostrar lo suficiente. Una buena actuación. Por supuesto, a pesar de esto, V logró actuar perfectamente desde su trono en el escenario. El hecho de que estuviera herido o confinado en una silla no significa que no pudo mostrar su presencia. Su carisma, voz y poder de estrella fueron suficientes para llevar el escenario. Su lesión no le impidió pasar un buen rato. En una nota al margen, sus tatuajes. Una mirada majestuosa. Esto no es una joya, es un trono. Amamos el espíritu que él trae. Definitivamente lo baneó. Los fanáticos definitivamente estuvieron de acuerdo con nosotros. Hizo todo lo posible y esto es más que suficiente. V es un perfeccionista en lo que respecta a su oficio, por lo que naturalmente se sentiría apenado y molesto por no poder mostrar completamente para qué se preparó. Sin embargo, estamos seguros de que se siente mejor con todo el amor y el apoyo de los fans. Treinta.